La historia de Teresita Castillo de Diego está dando la vuelta al mundo. Teresita, una niña que falleció el domingo 7 de marzo de este año en el Hospital La Paz de Madrid a causa de un tumor cerebral, ha ofrecido todos sus dolores por los sacerdotes, por los niños que sufren, para que los niños conozcan a Jesús, por todos aquellos que lo pasan mal. Ella quería ser misionera y antes de morir la Iglesia le ha concedido ese honor. El vicario episcopal de la Vicaría Octava de Madrid, don Ángel Camino Lamela, explica en una carta que ha corrido por las redes sociales. La niña le dijo al sacerdote que quería ser misionera, y el vicario, impactado y emocionado por su petición, le respondió: Teresita, yo te constituyo ahora mismo misionera de la Iglesia y esta tarde te traeré el documento que lo acredita y la cruz de misionera. Esta niña es un ejemplo de los que ahora no existen. Lo que ella ha deseado, la Iglesia como madre se lo concede. El vicario Ángel Camino se expresa así: esta niña es un ejemplo de los que ahora no existen y su historia hay que difundirla. Teresita era hija única, de nacionalidad rusa y adoptada en Siberia. Sus padres, Teresa y Eduardo, la adoptaron con 3 añitos. Otro de los sacerdotes que conoce a los padres de Teresita, Eduardo y Teresa, es Santiago Cantera, prior del Valle de los Caídos. Yo la tengo ya por una niña santa al igual que otras niñas. En el funeral celebrado en la parroquia de los Arroyos del Escorial, el padre comentó algo que impresionó. Eduardo, su padre, le quiso dar ánimos antes de la operación y Teresita respondió: no, papá. Yo me voy al cielo, he soñado con Carlo Acutis y me voy al cielo. Tanto el padre Cantera como el vicario Ángel, el testimonio de fe de Teresita les está ayudando en su vocación sacerdotal. Os invito a que recéis por Teresita y sobre todo a que os encomendéis a ella, porque estoy convencido de que va a proteger de un modo especial toda la Vicaría Octava en la cual ella fue constituida misionera, señala el padre Ángel en su carta. Las últimas semanas era como una crucificadita, cuenta su madre al arzobispo de Madrid. De hecho, cuando no podía tragar ya, le ponían unas gasas con agua en la boca y era como si se les pusiera a Jesús crucificadito. Oremos por el alma de Teresita. Brille para ella la luz perpetua, descanse en paz. Amén. Beato Carlo Acutis, ruega por nosotros.